Bueno, mi nombre es Diego Rodolfo Viegas, yo soy antropólogo cultural, soy abogado también, pero gracias a Dios hace 15 años, ¿no? Pateo los tribunales, y me dedico exclusivamente a la docencia y también soy escritor y autor. Así que, en primer lugar, agradecer infinitamente por la invitación a Luis de MACA, la muestra de cultura y arte alienígena, y a Lorena Ciarrata, gran amiga del Café Ufológico de Rosario. Gracias. Y también, por supuesto, decirles que la verdad que para un antropólogo, para un escritor, además, un autor, estar en este lugar rodeado de libros es como una catedral del saber, esto es increíble. Así que, bueno, también agradecer a Faber, ¿no? Y a Nehuen también, que tiene que ver su obra, su arte, que está exponiendo ahora, que va a quedar un mes, ¿no es cierto?, aquí, expuesta. Tiene bastante que ver con lo que vamos a conversar ahora. Bueno, la invitación era para hablar de el libro Los espíritus del aire, uno de mis libros relacionados con el tema de la ufología. Hace muchos años, bueno, estuve militando en el ambiente ufológico, pero ya hace casi 25 años que, cuando se disuelve el grupo CIFO, el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI de Rosario, decidí abandonar, digamos, la ufología. Así que el aporte muy humilde que yo puedo hacer es simplemente desde la antropología, desde mi carrera, desde mis estudios en antropología cultural, sociocultural, y dentro de una subdisciplina que prácticamente no existe en América Latina, sí está muy desarrollada en Estados Unidos hace 40, 50 años, que se denomina la antropología de la conciencia, o también antropología transpersonal. Quizás ustedes hayan oído hablar por ahí de la psicología transpersonal. Pero bueno, también existe una antropología transpersonal. Y bueno, un poco la historia brevemente de este libro. Empezó siendo en realidad un pequeño artículo en un boletín. Esto es rehistórico, esto es del año 99. Con el CIFO teníamos un boletín, digamos, ufológico, que se llamaba Ufología Racional, porque el CIFO fundó una nueva escuela. De paso, me reía cuando Luis decía, la gente quiere marcianos, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo no adscribo a la hipótesis extraterrestre. Y ustedes dirán, pero si los ovnis son platos voladores, son extraterrestres. Bueno, no. Hay muchas teorías en relación a posibles explicaciones, o más bien reflexiones sobre el fenómeno. La hipótesis extraterrestre es una de ellas, la más conocida, la más popular, por supuesto, que ya comienza con el propio fenómeno histórico allá por 1947, pero no es la única vinculación intelectual con el tema. De hecho, está la escuela psicosocial, y también está la escuela, podríamos llamar, de la paraufología, que últimamente ha venido teniendo, en general, fue bastante famosa con John Keel, Jacques Vallée, etcétera, otros autores, allá por la década del 70. Pero hay una neo-paraufología, por ejemplo, en España, con mucho éxito, a través de quien me ha prologado también el libro, en España, que es José Antonio Caravaca, ¿no? Entonces empezó siendo un artículo en este boletín, Ufología Racional, donde el monográfico especial fue el último boletín, porque después el CIFO se disuelve, después de esto, ¿cierto?, entre el año 99 y el 2000, para centrarnos en otras actividades que tienen que ver un poco con lo que hablaban Nehuen antes, ¿no? Comenzamos a participar en otra institución, junto con el doctor Néstor Berlanda, etcétera, médico psiquiatra que ha sido Rosario, con respecto a la medicina tradicional indígena, los estados ampliados de la conciencia, los enteógenos, un poco las experiencias de las que hablaba Nehuen recién, ¿no? Entonces, esto es del año 99 y es bastante histórico e interesante, ¿no? El monográfico se llamaba OVNIs y estados no ordinarios de la conciencia. Y el artículo se llamaba justamente Los espíritus del aire. Después,
en el año 2000 pasó a ser un libro, pero de estos hechos pulmón, ¿no? Y fotocopiado para pocos amigos. Pero bueno, un libro al fin. No tuvo demasiada distribución, pero cruzó la cordillera, fue a Chile, y ufólogos muy famosos en Chile, como Sergio Sánchez Rodríguez, Diego Zúñiga, hicieron una reseña en el año 2002 muy elogiosa, ¿no? Claro, daba para mucho más. Esto, la verdad que, aparentemente, por las cosas que decían quienes lo leían, ya les digo, muy poca gente, el boletín del CIFO no tuvo gran distribución, este libro fotocopiado para los amigos tampoco. Entonces, pero parecía que realmente merecía más. Y entonces, en el año 2018, por fin le llega su oportunidad a Los Espíritus del Aire, publicado por Editorial Duncan en Buenos Aires, y con, por supuesto, mucho mayor distribución. De hecho, estábamos vendiendo los últimos 10 ejemplares, así que quienes lo han comprado, muchas gracias. Se están llevando realmente una edición histórica, porque no se va a volver a reimprimir en Argentina este libro, así que es único. Esos 10 ejemplares son los últimos ejemplares que quedan en Argentina. ¿Y qué pasó? Bueno, algo muy extraño, porque yo dejé la ufología hace 25 años y sin embargo la ufología parece que no me deja. Es una cosa que hablábamos con Luis anteriormente. Incluso hay un dicho famoso que dice: la ufología te agarra a la adolescencia, es una enfermedad que se da en la adolescencia y no se cura más, no tiene más cura, ¿no? Queda por siempre. Entonces yo le escapo, pero de alguna u otra manera, fíjense, estoy aquí, la segunda jornada cultural de Omnilogía, el tema me atrapa nuevamente, me abduce la ufología y no me deja que yo me escape de ella. Y algo así debe haber pasado porque en México se interesaron por publicar Los Espíritus del Aire. 25 años hace que lo escribí, o sea, para mí todo esto es muy viejo, pero entiendo que para ustedes, a veces estoy cansado incluso de repetir algunas cosas, pero sé que esto es absolutamente novedoso. Sobre todo porque todavía seguimos con la idea de los extraterrestres y no tiene demasiada difusión otras miradas. Son simplemente otras miradas. Nadie tiene la verdad, ¿no? La verdad de la milanesa, y mucho menos en estos temas del misterio, ¿no? Entonces, una editorial muy pequeña, pero que justamente se dirige a público psiconauta, podríamos decir, se interesó en publicar Los Espíritus del Aire, ya con otro subtítulo. Esta es la edición mexicana, ¿no? De Lunaria Ediciones, y el subtítulo es Omnis, Visiones y Antropología Transpersonal. Aquí ya directamente hacemos jugar a la profesión, ¿no? Entonces, justamente como les decía, mi humilde aporte puede ser únicamente desde la antropología de la conciencia, ¿no? Y desde la antropología sociocultural en general, ¿no? La ufología verá si toma o no toma alguno de los conceptos y categorías que están vertidos en este libro. Pero la verdad que estoy muy orgulloso de esto, porque esto ocurrió hace muy poco y no solamente se interesa en México, sino que de pronto, después de 25 años, yo tengo otros libros publicados, espero que Faber tenga Antropología Transpersonal. Después lo buscan, a ver, chequean a ver si tienen, y mi último libro, que se llama Transpersonalismo y Decolonialidad, son libros muy académicos de antropología. Ayahuasca, Medicina del Alma también, que mencionaba antes Nehuen, nuestro primer libro, está por ser publicado en España también. Algo está pasando, muy, muy, muy lindo, estoy muy, muy feliz por esto que está ocurriendo. Y se publica Los Espíritus del Aire en España, el año pasado, por la editorial Reediciones Anómalas, pero fíjense que es mucho más gordo. Y esto es porque yo seguí escribiendo y le fui agregando capítulos y le fui agregando justamente secciones y le fui agregando apéndices. Es un libro que termina, pero después tiene un montón de apéndices. Apéndice 1, 2, 3, bueno, son un montón de artículos que me pareció interesante reunirlos aquí y no que sean publicados en otro lado, ¿no? Justamente la obra de Nehuen Echarri, por primera vez ha sido, bueno, después se los muestro, pero está en una de estas páginas publicada en España, ¿no? Pero bueno, ¿de qué habla entonces Los Espíritus del Aire? Y muchas gracias de nuevo a aquellos que
que lo han comprado. Vamos a empezar con las diapos, querido Luis. Bueno, desde 1900, voy a ver un poco lo que se ve, porque si no, me voy a parar mejor, así veo las diapos también. Bueno, desde 1947 el fenómeno de los ovnis y la idea de las visitas extraterrestres, justamente, se han constituido como un fenómeno histórico-cultural, fundamentalmente occidental, hay que decirlo esto. Yo desconozco, por ejemplo, en los Himalayas, por ejemplo, o bueno, en otras regiones del mundo que se vean ovnis o que se entiendan a los ovnis tal como lo entendemos nosotros en Occidente. No existe eso, ¿no? Aunque sí, por supuesto que se ven luces, obviamente, en monasterios tibetanos. Esto es una cosa que, bueno, no me voy a meter ahí porque estaríamos años hablando y tenemos muy poco tiempo, ¿no? Pero la escuela ufológica psicosocial, como yo les decía, y la escuela de la paraufología aportaron una enorme cantidad de evidencia en ese sentido, de los años 70 del siglo XX, aunque en direcciones y conclusiones diferentes, ¿no? Desde la escuela psicosocial se reduce, digamos, los no identificados a un muy pequeño porcentaje. En general, en casi todo el mundo, y bueno, ahí está Carlitos Yurchuk, que no me va a dejar mentir, él es más especialista que yo, pero en general, el GEPAN, por ejemplo, en Francia, o la Cridomnia en Uruguay, manejan un porcentaje de no identificado del 2%, no más que eso, 1, 2, 3, pongámosle el 5%, es muy poco. Entonces, el resto se ha identificado, por supuesto. Se trata de confusiones y mucha mitología, como vamos a ver ahora. Los psicosociales, si uno sigue por ese camino lógico, termina, por supuesto, en el escepticismo. Porque, bueno, ese pequeño porcentaje, probablemente no tengamos datos y quizás haya que meterlo en la otra bolsa, digamos, del 90 y pico%, ¿no? Sin embargo, la paraufología da vuelta a eso y dice que sí existe un fenómeno original, pero que no se reifica en el famoso platito volador que todos conocemos, ¿no? O que la ufología etista, la ufología pro-extraterrestre, clásica estoy hablando, clásica la década del 50, es decir, esta idea de que hay unas máquinas maravillosas que vienen tripuladas por unos seres que vienen viajando a través del espacio exterior, como si eso fuera tan sencillo, ¿no? Estoy hablando de esa hipótesis. Yo le llamo un poco la ufología romántica ingenua o tradicional, la de tuercas y tornillos y de los ET clásicos, como se los pensaban. Justamente hablábamos hoy del cine, ¿no? De la ciencia ficción de los años 50 y 60. Entonces, bueno, justamente todo empieza en 1947 con este señor que se llamaba Kenneth Arnold, el aviador que vio los primeros platos voladores. Bueno, la historia es muy conocida, seguramente muchos de ustedes la conocerán. Él avista 9 flashes luminosos con esa forma que está ahí, con la firma de Kenneth Arnold ahí abajo. En realidad él vio sobre el monte Rainier, en el estado de Washington, los montes Cascade, medialunas voladoras, fíjense en la ilustración. Y sin embargo, unos periodistas, por un error, no fue un error, en realidad una interpretación del periodismo de la época, de Bill Beckett y no recuerdo cómo se llamaba el otro periodista, el East Oregonian, que se llamaba el diario en el que fue Kenneth Arnold, por supuesto, un buen ciudadano estadounidense, a denunciar que había visto una cosa muy rara, que iba a una velocidad espantosa, que no existía en ningún jet de la época, y salíamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y entonces, Kenneth Arnold dice, se movían los objetos que yo vi desde la avioneta que él pilotaba, se movían como si vos tiraras un plato sobre la superficie del agua. Este famoso sapito que decimos nosotros, que tiramos una piedra así para que salte sobre el agua, ese era el movimiento, como un movimiento entrecortado. Entonces era una metáfora sobre el movimiento, no sobre la forma. Y sin embargo, estos periodistas publicaron en Estados Unidos que Kenneth Arnold vio platillos voladores. De ahí está Flying Saucer en inglés. Después se traduce a todas las lenguas del mundo. Todavía me acuerdo en mi época de ufólogo. Letayush Getarelki en ruso. Feitie en chino. Plato volador o platillo volador en castellano, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si estos periodistas hubiesen respetado la forma? ¿Hubiésemos tenido un 80% de avistamientos de medialunas voladoras en vez de platos voladores? Bueno, una pregunta interesante. Vamos a pasar a la,
a la siguiente. Esto, bueno, es parte de la aportación de la Escuela Psicosocial. Simplemente voy a ir muy rápido, pero fíjense que la idea de los extraterrestres no existía antes del siglo XVIII. ¿Casualidad? No. Desde la antropología cultural, sociocultural, historia, o desde la historia, podemos decir francamente que a partir de casi de la revolución industrial es que empieza el interés de Occidente, por supuesto, de la cultura occidental, por las máquinas y por el maquinismo y por las presuntas visitas de seres de otros mundos, como por ejemplo en este tratado de filosofía, El hombre raro, o La filosofía sin pretensión, quiere decir eso en francés, y donde podemos ver, por ejemplo, un ser que viene, ¿no es cierto?, del cielo, se ve, con una especie de globo, claro. Lo único que había eran globos, no había todavía aviones y todo lo que vino después, 1775. Bueno, otros, diríamos, historias de ciencia ficción francesa. En esa época Estados Unidos no era el país más tecnologizado y potente del mundo, sino que lo era Francia, ¿no? 1909, fíjense, una especie de tortuga voladora, y ya está prefigurado el platillo volador antes de 1947, antes de Kenneth Arnold ya teníamos platos voladores. Esto es muy interesante, lo han descubierto los psicosociales, que eran ufólogos, pero muchos de ellos después se convirtieron en filósofos como Bertrand Meghost, o antropólogos también, en muchos, bueno, en mi caso también. Pasamos a la siguiente, bueno, más la tortuga voladora, vamos a la otra, 1909, fíjense ahí también, las luces compactas y coherentes, que decía Fabio Serpa, estaban prefiguradas también en la ciencia ficción de aquella época. Ahí tenemos más, platos voladores con sus patas y todo, 1910-1920, es decir, lo que quiero decir es que esto ya estaba en la cultura occidental, mucho antes de los primeros avistamientos que llamamos la época o la era moderna de los ovnis. Vamos a la próxima. Bueno, luces compactas y coherentes, naves en forma de platillos, acá ya estamos en las famosas historietas de ciencia ficción estadounidenses, ¿no? Años 20, años 30, Wonder Stories, etc. Pasamos. Bueno, más también, más años 30, más años 40. Uy, fíjense el anterior, miren, hoy contaron un caso similar a eso, ¿no? Es la esfera con unos seres adentro, luminosa, que se trasladaba, ¿no es cierto?, en esta localidad de Entre Ríos. Pasemos a... Bueno, también hay otras formas, ¿no? No solamente se ven formas platívolas o esferas o discos, sino que también se ven formas de romboidales, etcétera. Bueno, toda la casuística ufológica está llena. Y también estaban prefigurados otros tipos, otros formatos, digamos, la ciencia ficción. En la cultura, seres cabezones, pre-1947, bueno, ahí tenemos unos cuantos. Pasamos a la próxima. Ahí bajan de una especie de nave que, claro, esto es, no sé de qué año es esto, pero se parece como a un dirigible, que eran, digamos, que era como la expectativa de la ficción científica de la época, ¿no? Pero los seres que bajan son cabezones, acá tenemos también seres cabezones, ojos negros, enormes. Ya todo esto estaba en la cultura antes del 47, ¿cómo puede ser que después se transforme en una realidad? Tal vez se realice, ya lo veremos luego. Bueno, ahí tenemos más seres cabezones. Esta era una historieta, pasa la otra también, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no importa, creo que era Brick Bradford, historieta de los años 30, y donde aparecen también las famosas abducciones, ¿no? Es decir, el famoso rapto, gente que narra, que dice. Recordemos que lo único que tienen los ufólogos, nunca tuvimos una nave extraterrestre en un laboratorio. Nunca tuvimos ni siquiera un tornillo ni una tuerca. No digo que no exista, digo que es simplemente nunca la tuvimos en un laboratorio, por lo tanto jamás tuvimos una prueba irrefutable de presencia extraterrestre, tecnológica por lo menos. Las abducciones también estaban, o los raptos, gente que narra, bueno, no terminé de la idea, quería decir que justamente lo único que tenemos
Un poco en eso la ufología se parece un montón a la antropología, porque lo único que hacemos los antropólogos es entrevistar gente. Entrevistamos gente, hacemos observaciones participantes y hacemos historias de vida, ¿no? Esa es un poco la tarea y la metodología, se llama metodología cualitativa. En la ufología también, lo único que tenemos son relatos, narraciones, gente que dice que vio tal cosa y tal otra, y está buenísimo y está perfecto, pero no tenemos la nave que vio, no tenemos la esfera que vio esta señora, que estoy seguro que lo vio. No estamos diciendo que no lo vio. Pero qué misterio, ¿no? Es como que todo siempre es muy elusivo y la ciencia nos pide pruebas, lamentablemente. Pero solo tenemos narraciones. Y los antropólogos culturales también nos manejamos con narraciones. Nos dicen que ocurrió esto, que se vivió lo otro, que en mi historia personal pasó esto, el bombero, o lo que sea, si estamos a lo mejor entrevistando a una persona de otra cultura, la guaraní, etc. Entonces, bueno, las abducciones también, 1910, pasamos a la otra. Este era Bradford, me parece, pasamos a la otra. Fíjense cómo está prefigurado, se lo llevan a la nave, etc. Estos son historietas, ¿no? Pero que, por supuesto, eran muy populares en los diarios de la época, en Estados Unidos sobre todo. Las haces de luz, que la ufología llama compactos y coherentes, también estaba prefigurado. El secuestro de ganado y de personas y el tema de las mutilaciones de ganado también estaba prefigurado, es increíble. No solamente las naves cigarro, las famosas objetos con ventanitas tipo ojo de buey. Pasemos a lo siguiente, luces, discos. El fenómeno de las que la ufología llama las parálisis electromagnéticas, el efecto electromagnético, es decir, que al paso de un ovni, de una luz extraña, los automóviles se detienen, los motores dejan de andar, se apagan las luces. Está lleno la casuística de estos casos, que son increíbles, muy fascinantes, pero ya existía en la Edad Media la idea o el mito de la lucerna extinta, le decían, en latín, ¿no? Que era cuando los duendes entraban a las casas y apagaban las luces, ¿no? Por lo menos esa era la creencia, ¿no? Pasamos a la próxima. También las famosas huellas de los ovnis estaban prefiguradas en los antiguos mitos, en las antiguas leyendas. Los círculos de hadas, pasamos a la próxima, los presuntos aterrizajes. Fíjense ahí, por ejemplo, un hada volando en un barco volador, ¿no? En una especie de nave, no deja de ser una nave, un transporte, nada más que volador, ¿no? Y el encuentro con lo paranormal en los cruces de caminos, me encanta esa postal. Bien, estoy incursionando en el arte como Luis, ¿eh? Fíjense la postal, ¿no? Son unos niños que andan por el campo y cuando llegan al cruce de camino, que está, ¿no es cierto?, está el poste ahí, aparece una hada, un duende. Bueno, esto es interesantísimo porque remite al concepto de liminaridad, que en mi libro van a encontrar que continuamente yo estoy hablando. Es un tema que por ahí a lo mejor me tiene un poco obsesionado, el tema de la liminaridad. Muchos casos ocurren en lugares fronterizos, o fronterizos que fueron fronteras históricamente, no lo son ahora. Por ejemplo, el caso de Juan Pérez en Venado Tuerto, que ya vamos a ver, en el sur de Santa Fe. Pero, por ejemplo, el caso Trancas, que ocurrió en Trancas, Tucumán, por allá estaban los amigos de Tucumán, que está prácticamente en la frontera con la provincia de Salta y donde hay una historia riquísima, bueno, que también está contada en mi libro, pero no en la versión argentina, sino en la española. Vamos a la... Porque, bueno, los hombres de negro, los famosos hombres de negro que supuestamente visitaban a los investigadores de OVNI, ¿no es cierto? Y que los presionaban y que nunca se supo bien si eran gente de la CIA o que vestían de negro. Bueno, la película famosa Hombres de Negro en realidad es un chiste, digamos, que no toma en serio, digamos, toma en broma, digamos, historias narrativas estadounidenses que ya los mismos folcloristas estadounidenses afirman que se trata de la forma moderna que adoptan el demonio o los brujos negros de la antigüedad. Vamos a la próxima, ahí tenemos muchos brujos negros. Bien, ahí el tema de las mutilaciones en el folclore. Pasamos más a la... Bueno, el tema de la abducción aparece también prefigurada de alguna manera en todas las civilizaciones antiguas y en las culturas originarias, a través de lo que se llama la iniciación chamánica.
Y en realidad, si uno lo ve bien, bueno, mi libro también está lleno de un poco de ese concepto, aparece como si cruzando todo el libro, la idea de que el mismo fenómeno ovni es iniciático. Si uno lo ve incluso en perspectiva, yo soy quien soy, soy antropólogo cultural, no solo por eso, por supuesto hay otras razones, pero los ovnis me llevaron también a eso. Cuando, en mis tiernos 12, 13, 14, 15 años, que fue cuando te agarra la enfermedad, que después no se cura nunca. Entonces, la prueba elusiva, esto está en todas las mitologías de todas las culturas del mundo, aparece que cuando el otro lado te entrega una supuesta prueba, para que vos le muestres al mundo, el otro lado te la quita, y tomá, y nunca está la prueba. A eso se le llama prueba elusiva y aparece en una gran cantidad de casos de abducciones, encuentros cercanos del tercer tipo, etcétera, en las narrativas ufológicas. Ya, esto es parte de los mitos de todo el mundo. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá me detengo un poco porque el libro, ¿con qué empieza? El libro empieza justamente con la historia de Terence McKenna. Terence McKenna era un gurú de la psicodelia de la década del 60 en Estados Unidos. Un tipo muy inteligente, un tipo que escribió un montón de libros, falleció en el año 2000. Yo lo conocí al hermano personalmente, Dennis McKenna, que es un etnobotánico especializado en medicina tradicional. Terence McKenna era una especie de, podríamos decir, como un intelectual hippie que, por supuesto, década del 60, década revolucionaria si las hay, había probado todos los tipos de enteógenos y de sustancias psicoactivas que ustedes se les pueden imaginar. Es decir, que estaba al corriente de los efectos en los estados ampliados de la conciencia que provocan esas sustancias. Obviamente los estados ampliados de la conciencia pueden ser espontáneos también. Suponemos que las abducciones, por ejemplo, son estados espontáneos, que por supuesto no se necesita una droga o un químico o un trance. Hay mil formas de entrar en estados ampliados de la conciencia y los científicos y los neurocientíficos conocen más de 20 estados diferentes de la conciencia. De hecho, hay un estado no ordinario de la conciencia que ustedes conocen seguro y que es el sueño. Todas las noches todos dormimos, no siempre nos acordamos de los sueños, pero está el dormir sin soñar y está el dormir soñando. Y cuando soñamos es una realidad absoluta. Lo que nos pasa lo estamos viviendo. Y es una realidad, ¿no? Después vamos a retomar eso con una frase de Alemano. Entonces, ¿qué le pasó? No, la dejamos. Terence McKenna, bueno, nuevamente digo, muy experimentado en todo tipo de visiones extraordinarias a partir de, en este caso sí, de enteógenos, de drogas. En La Chorrera, en la selva colombiana, tiene una experiencia muy interesante. Él está, como dirían los pibes ahora, los chicos, como diría Nehuen, estaba de cara, ¿no? Estaba en un estado de vigilia, en un estado lúcido normal, como todos nosotros en este momento. No estaba bajo los efectos de ningún mal llamado alucinógeno, vamos a llamarle psicoactivos. Y entonces dice Terence que estaba mirando una nube y de pronto esa nube empezó a tomar una forma extraordinaria y de pronto esa nube se fue convirtiendo en eso que ven ahí, una especie de nave o plato volador, y él estaba aterrorizado porque él no estaba bajo los efectos de nada en esa oportunidad. Y jura que lo vio, no tenía ningún testigo, dice, si yo hubiese tenido un testigo al lado, hubiese visto lo mismo que vi yo, no lo sé. ¿Era real lo que yo vi? ¿Qué grado de realidad tenía lo que yo vi? ¿Se parecía más, era más real siendo como una nube, como empezó siendo, o como terminó siendo, que era una especie de nave que incluso dice que hacía wii, 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 como lo describe así, ¿no? Como los platos voladores de ciencia ficción, ¿no? Incluso dice, juro, que cuando pasó por arriba de mi cabeza, yo estaba absolutamente aterrorizado, juro que le vi las toberas del famoso platillo volador de la fotografía de George Adamski, que se tiene por falsa. Entonces Terence McKenna dice, ¿qué es esto? Algo lo sacó de mis recuerdos de cuando yo simpatizaba con la ufología cuando era un niño. De la manera en que apareció, genera dudas, porque si apareció como una foto que hoy se tiene por absolutamente falsa, pero sin embargo estaba ahí en el cielo, yo lo vi. Esto es
una, como una de las historias interesantes con las que arranca el libro. Después ustedes, por supuesto, seguirán leyendo sus páginas. Vamos a la siguiente. Bueno, Terence McKenna. Hoy se supone que la foto de Adamski, como pueden ver ahí, era esa lámpara que se vendía en los años 50 en Estados Unidos. Fíjense que es exactamente lo mismo, ¿no? Fue una maqueta, digamos, la del supuesto contactado George Adamski. Vamos a la próxima. Y sin embargo apareció en el cielo. Vamos a la siguiente, entonces. Bueno, eso lo sacamos. Bueno, ahí sí me quedó. Si cliqueas va a aparecer el nombre, Pablo Amaringo. Tuve la suerte de conocerlo. Un chamán amazónico, lo conocí en 2003, murió en el 2009. Chamán mestizo de la selva peruana. Fue conocido justamente por los hermanos McKenna y vieron que tenía mucho talento para pintar. Entonces le dijeron, ¿por qué no pintás? Justamente como Nehuen que llevó, digamos, al papel un poco lo que estaba dentro de su cabeza, como él dijo, mi cerebro algo cambió y sintió la necesidad creativa de comenzar a plasmar. Amaringo hizo lo mismo, le dijeron, ¿por qué no pintás tus experiencias chamánicas? Las cosas que ves vos cuando... ¿qué es un chamán? Es un médico tradicional de una cultura ancestral, como por ejemplo, en ese caso, la selva amazónica del Perú. Cuando los chamanes, en el caso amazónico, ingieren una bebida tradicional, que se llama la ayahuasca, que no viene al caso, mientras se están curando, están viendo al paciente y ven un montón de otras cosas. Tienen visiones de seres maravillosos, tienen visiones de... Bueno, entre otras cosas, fíjense lo que pintaba Terence McKenna. Lo que pintaba Pablo Amaringo. Sí, señor, ovnis, platillos voladores. Cuando estuve con él, fíjense, una choza, por ejemplo, una choza amazónica, y se ven toda la selva, y surgen como ovnis, como platos voladores, ¿no? Por supuesto, son visiones internas. Esto, a diferencia de Terence, no lo vio Amaringo en el cielo, sino que son sus visiones mientras estaba en el efecto del alucinógeno, mal llamado alucinógeno. Volvemos a repetir, son plantas psicoactivas y son plantas naturales que tienen miles de años de uso. Todas las culturas humanas han entrado en estados ampliados de la conciencia o han buscado estos estados a partir de miles de herramientas diferentes. Cuando yo le pregunté, me dijo, mire, yo en la década del 60, acá en Pucallpa, se estaba recién construyendo la carretera, creo que no sé si no es carretera panamericana, era todo selva esto. Lo que hoy es una ciudad donde uno baja con un avión, he ido en varias oportunidades, no había nada, era pura selva cuando este hombre era jovencito. Y dice, pero ya habíamos sentido el concepto de platillo volador, la gente hablaba de los platos voladores. Entonces, dice que ellos vieron unas luces, en realidad, en el cielo, y se preguntaban todos los indígenas, ¿qué es esto? Y bueno, uno tiene que explicarse qué es. Y entonces una de las explicaciones fue, esto debe ser los platos voladores de los que se hablan en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, él empieza a tomar esta bebida visionaria y comienza a verlas a esas naves. Pero justamente como aparecía en la primera etapa de los espíritus del aire, ese es un dibujo donde se ve una nave, ¿no es cierto?, un plato volador, pero no desciende un extraterrestre, no se ve bien ya hacia atrás, baja un inca. Esto después no se reprodujo en las otras portadas de las otras ediciones, pero tiene que ver con una historia de una antropóloga alemana, Angélica Gebersayer, que va a un pueblo del Amazonas llamado Caimito en el año 81, y todos los indios estaban muy preocupados porque habían visto luces en el cielo muy extrañas. La misma antropóloga vio las esferas que estaban muy cerca, volando del piso, y nadie tenía una explicación. En nuestra cultura, ¿a quién le pedimos explicación? A la ciencia, que es nuestra forma de conocimiento, ¿correcto? Bueno, ellos también pidieron explicación a su ciencia, que son los médicos tradicionales, son los chamanes, como decimos nosotros. Entonces le preguntaron al chamán del pueblo, ¿y qué hace? Toma la bebida visionaria, ¿y qué ve? Eso, ve una nave, un platillo volador, típico de la tecnología occidental, pero de la que no baja ni un científico occidental ni un extraterrestre, tal como lo entiende nuestra cultura, sino que baja un inca. Y el inca, vestido con sus trajes, dice, voy a traer bienestar y sabiduría en el futuro,
voy a traer progreso material para ustedes, que les falta eso, que los blancos y los mestizos lo tienen y ustedes no, pero eso será en el futuro y sin que ustedes pierdan su cultura. En realidad lo que se está reflejando en la mente del chamán es una preocupación social y cultural, se entiende perfectamente, que es que los blancos y los mestizos le están sacando cada vez más territorio y están matando su cultura, y entonces aparece prefigurado de una manera simbólica. Todo esto que estamos hablando siempre, por supuesto, tiene que ver con el símbolo, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, la otredad. El encuentro con la otredad suele producirse en estados ampliados de conciencia, ya sea mediante sustancias, ritos o espontáneamente en vivencias calificadas como místicas o extraordinarias. En el caso, pasamos a la siguiente, otra. Bueno, ahí en el caso de Juan Oscar Pérez, aún con sus connotaciones ufológicas y tecnológicas, yo descubrí un probable linaje chamánico en este testigo en particular, y un sitio de hondas significaciones liminales, como contábamos antes. Vamos a pasar. Bueno, ahí estoy con Juan Pérez. Juan Pérez es el testigo. Bueno, ese es otro libro, no sé si Faber lo tiene, Antropología Transpersonal, donde por primera vez se hizo el análisis no etista, digamos, del caso de Juan Pérez. Y gracias a ese artículo se convirtió después, por el joven cineasta Alan Stivelman, en la película Testigo Otro Mundo, que al igual que La Luz Mala, se encuentra en Cinear, así que la pueden bajar gratuitamente, la pueden ver, digamos, gratuitamente. Testigo Otro Mundo es la historia, es el documental, en este caso no es una película, es un documental sobre este caso. Bueno, ahí estoy en 2010, apenas redescubrimos, porque el caso ocurrió cuando este muchacho tenía 11 años, en el año 1978. Lo fuimos a buscar con el doctor Néstor Berlanda, que está en esa fotografía, en 2010. Luego estoy ahí regalándole el libro Antropología Transpersonal en 2018. Y la película Testigo de Otro Mundo, que también se tradujo al francés, se tradujo al inglés. La pidió el profesor Jeffrey Kripal de la Universidad Rice en Estados Unidos, para enseñarle a sus alumnos de historia de las religiones y religiones comparadas lo que es una experiencia extraordinaria. Porque la película, la verdad, es buenísima. Y te hace llorar y todo. Bueno, véanla. La Luz Mala también, esa te hace reír. Pero no la vi todavía. Bueno, pasamos a la próxima. Witness of Another World, ¿no? Bueno, ahí estamos con Juan Pérez. Pasamos a la siguiente. Bueno, una cosa interesante también me pasó, y esto está en el libro también, tiramos algunas perlitas nada más, después el libro lo van a leer, que tiene que ver con un gran amigo mío que es chorote. Los chorotes son una etnia de la más pequeña de nuestro país, digamos el pueblo indígena menos numeroso, digamos, de nuestro país, que está en la provincia de Salta, en el norte de Salta. Sobre todo en Tartagal, Santa Victoria Este, por ahí. Este es uno de los últimos chamanes, porque lamentablemente van falleciendo, y también hay toda una cuestión muy lamentable en todas partes del mundo, ¿no? Pero en nuestro país también, el avance del evangelismo que no respeta otras espiritualidades, otras formas de creencia, y el avance del extractivismo, ¿no? Entonces cada vez muere un chamán y diríamos no se reponen o se vuelven evangelistas o etcétera, etcétera. Entonces este es uno de los últimos que habla el idioma chorote, porque la mitad de los chorotes ya no hablan su idioma, hablan español, por supuesto que el idioma hegemónico. Y un día está en mi casa, lo traemos para en Rosario para una serie de conferencias en la facultad, etcétera. Y vamos a comer pasta, que encima nosotros medio italiano como somos de herencia comemos pasta, él no, por supuesto come más bien de su cultura chorote así en el norte de Salta, y estaba contento, y me dice, mira, estoy tan contento que te voy a contar una historia. Bueno, don Héctor, cuénteme. Te voy a contar la historia de cómo nacieron mis poderes, del linaje de mi... Porque como ustedes saben, los chamanes es un poder como que en muchas culturas, por ejemplo los mapuches, los chorotes, los guaraníes también, se va a transmitir, y los antiguos siberianos, se va transmitiendo, por linaje, por herencia, de abuelos, abuelas, nietos, etc. Entonces me dice, cuando yo era muy jovencito, mi abuelo me hablaba, me contaba historias, yo después las olvidé,
pero con sus poderes visionarios, a la noche es una persona increíble, no duerme, uno se puede despertar a las 3 de la mañana y lo mira si Héctor está ahí, ¿no es cierto? No duerme, está sentado en su cama, pero su cabeza, su mente, su espíritu, diríamos, para ser honestos como él lo diría, su espíritu viaja por otros universos extraordinarios, etc. Y entonces, en esos viajes, me dice, volví a recordar lo que mi abuelo me contó, que era que un ancestro mío, que era un cazador-recolector, por supuesto que iba a recolectar miel, se encuentra con una luz muy enceguecedora y había dos seres, dice, y estos seres eran como muy flacos. Entonces mi ancestro, el tátara, 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 quién sé yo, de don Héctor, le dice, pero ustedes son como desnutridos. Y los seres le dicen, ¿cómo desnutridos? No, nosotros somos así, dice. Y me empieza a describir, hago la aclaración sumamente importante, don Héctor no sabe nada de mi interés o mi antiguo interés por los platillos voladores, por la ufología, por los ovnis, nada. Nunca le conté esa parte de mi vida o de mis intereses. Y me empieza a describir cómo eran estos seres y cómo eran. Sí, señor, como ese muñeco, esa foto se la saqué yo, obviamente, con un muñeco que yo tenía, le mostré, le digo, pero usted me está describiendo, eran cabezones, ojos rasgados, negros, hacia los costados. Increíble esta historia. Yo no podía creer lo que me estaba contando. Digo, pare, don Héctor, no me cuente más. Le digo, pues yo ya sé de qué me está hablando. ¿Quiénes son? Entonces le mostré y me dice, sí, eran así. En mi sueño, entonces, un remoto ancestro se encontró con estos seres. ¿Cómo me explican esto? ¿Cómo se puede explicar cuando en realidad tampoco en la década del 60, supongo que en Tartagal, ni siquiera, y en San Antonio, se conocía todavía, digamos, sí había en algunos casos también, pero en general el gris, el famoso extraterrestre gris, el alien, como se le suele llamar, aparece recién en Encuentro Cercano del Tercer Tipo, de Spielberg, años 70, y sobre todo se populariza en los 90, hasta que forma parte, es un ícono cultural ahora. Ustedes lo tienen como emoticón en los celulares, fíjense cómo es la cultura humana, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y también tengo un amigo que también frecuenta los estados ampliados de conciencia, se llama Don Aguarapire Seacandirú, Basilio Soria, su nombre en español, es tupí guaraní del norte salteño. Y un día le pregunté, usted, el tema de los ovnis y eso, ¿qué me podría decir? Me dijo una frase muy críptica, realmente. Los aliens, dice, no vienen del cielo como creen ustedes, dice los blancos. Dice, sino que vienen de adentro, dice, vienen del inframundo. Y en realidad es como el inframundo no es el infierno cristiano, nada que ver. O sea, en el universo chamánico existe el mundo superior, existe el mundo este, que también es el mundo de vigilia, o sea, el mundo, digamos, de cara, dirían los chicos. Es decir, el estado normal de conciencia, digamos normal, pero ya sabemos que pasamos por muchos estados de no ordinario de conciencia a lo largo del día. Y dice, no, vienen del inframundo, que es otro reino, es otro mundo. Y me dice una frase también muy extraña, salen de la mollera, me dice, de acá. Entonces yo digo, ¿cómo se puede interpretar si yo tengo que pasar, traducir a nuestro mundo científico o académico esta frase de don Basilio? Porque lo tomo en serio, todo lo que me dicen los originarios yo lo tomo en serio. Y claro, lo más profundo de nuestra psiquis, metafóricamente, porque por supuesto que no es un lugar ni un espacio, se conecta con la psiquis del cosmos, con la conciencia planetaria, si ustedes quieren, con Gaia, ¿no? Y entonces también aparece una idea de Jung, ahí, de Carl Gustav Jung, el psicólogo analítico, discípulo de Freud, que esa conciencia, que sería en realidad la única realidad más profunda, es semiautónoma. ¿Qué quiere decir que es semiautónoma? Y esto, al decirlo, ya se viene abajo todas las estanterías del paradigma occidental de la modernidad tal como lo conocemos. Y que por supuesto no es aceptado porque es dar un paso demasiado fuerte. ¿Qué quiere decir que esa psiquis es semiautónoma? Justamente que ese inconsciente colectivo, que esa psique objetiva, llamémosle como quieran,
irrumpe cuando ella quiere, no cuando nosotros queremos. Irrumpe en nuestro estado ordinario de conciencia, aprovechándose de algunos sutiles estados no ordinarios de conciencia. De hecho, la mayoría de los encuentros cercanos o abducciones se producen, o mejor dicho, los encuentros del primer tipo, el avistamiento de luces, etcétera, objetos y demás, se producen generalmente descansando, caminando o en alguna otra situación, o viajando en ruta, ¿no? La famosa sueño, digamos, de ruta. Es decir, que se podría inferir en un 60% de que se trata de algún tipo sutil de estado ampliado de la conciencia. Vamos a la próxima, entonces, de eso se trata un poco el libro. Bien, pasamos. Bueno, y acá sí me detengo un poquito, perdón si ya no sé cuánto me queda, ya estamos por terminar. Bien, muy bien. Volvemos al SIFO, porque yo creo que hay que recordar, todo esto que viene ahora se dijo hace 30 años, pero bueno, no sé si tuvo demasiada difusión. Como les dije, el SIFO se disolvió, no estamos más en la ufología, y estos son aportes, como les digo humildemente, que se pueden hacer desde la antropología transpersonal. Pero volvamos a la época del SIFO, hace 25 años, 30 años atrás, y el doctor Oscar Alemán, un psicólogo que también fue ufólogo, que pertenecía al SIFO, ahora no sé por dónde andará, habló de la equivalencia ovnis-sueños. Y decía, la realidad de un sueño es la misma realidad de un ovni. Cuando una persona se despierta y narra a sus semejantes el sueño que tuvo, no difiere absolutamente en nada a cuando un testigo terminó su experiencia y le cuenta a su familia y amigos lo que vio. Todos los testigos que después van al Café Ufológico de Rosario o a Maca y cuentan. Es exactamente el mismo proceso, es muy semejante por lo menos, ¿no? Casi no hay diferencias. Es decir, nadie puede ir a ver el ovni que vio el testigo. Yo no puedo ir a ver la esfera con el ser adentro que vio nuestra amiga que se animó y que la felicito por contarlo, ¿no? Así como nadie de nosotros puede ir a ver el sueño que vio la persona que soñó. Ya está. Debemos conformarnos con el relato que nos da. El sueño no está más. Digámoslo así, tanto el ovni como el sueño no es real. No es real en el sentido de lo que consideramos realidad objetiva, o sea, independiente de nosotros, estemos o no. Pasamos a la siguiente, lo decía el doctor Alemano. Quizás la base material, a diferencia del cerebro y los sueños, sea la cultura, en el caso de los ovnis. En el sueño, los sueños están totalmente subjetivos. Los ovnis aparentemente están en lo objetivo. Es una realización, y atención con esta palabra porque me parece excelente y fundamental, una gran categoría de Alemán. Es una realización en lo concreto, en lo real. Es como si se realizara afuera. No está antes el ovni y no está después que alguien... En su momento, por ejemplo, se intentó descubrir que, por ejemplo, si pasa como si fuera un avión, supuestamente el ovni tendría que seguir viéndose en otras provincias, qué sé yo, en otras localidades. El mismo ovni, como si fuera un avión que hace una trayectoria, uno podría seguir esa trayectoria, pero no es así. El testigo tiene la experiencia, la tiene, y después eso no está más. Entonces, el sueño se realiza dentro de uno, en la mente, ya lo sabemos. Los ovnis parece que se realizaran afuera, parece, interactuando a veces con el entorno y con el ser humano. ¿Cuál es el material con el que están constituidos los ovnis? Es también información. Y como los sueños son restos diurnos, bueno, esto es una, ya lo saben, a partir de Freud, la información o material que constituyen los ovnis son la cultura. ¿Se acuerdan todo lo que vimos al principio? ¿Se entiende más o menos ahora? Todo estaba ya prefigurado. No solo en la ciencia ficción, ya estaba en la cultura de Occidente, antes de 1947. Entonces, la información o material que constituyen los ovnis son la cultura, acompañada de una base no sustancial, quizás energética, bueno, no lo sabemos. Existiría un contenido manifiesto, lo que los testigos dicen que ven, y habría un contenido latente que es mucho más vasto y amplio de lo que creemos, y que es el que da la base argumental para que se manifieste esto que está ahí afuera como singularidad, como algo concreto, que es el fenómeno ovni. ¿Qué es eso? Por ahora no lo sabemos. Lo denominamos DAT,
el aquello, en inglés, ¿no? El aquello de lo que poco y nada sabemos. Vamos a la siguiente. Y ahí, esta, para recordar algunas de las claves de la Escuela de la Ufología Racional que fundamos hace 30 años con el CIFO. La ufología etista, digamos, cree en el dogma extraterrestre y sus investigaciones, entrevistas, trabajo de campo tienden a ratificar ese presupuesto y no a descubrir los hechos. Solo proyecta los supuestos y la lógica del ufólogo etista, llevando el conocimiento ufológico a un estancamiento. 2. Los testigos nos informan sobre la percepción de un estímulo visual, pero a partir de estos datos nos resulta imposible conocer algo acerca del estímulo. La mayor parte de los informes OVNI, toda hipótesis que se estructure sobre ellos, no puede ser considerado conocimiento objetivo científico. Bueno, entre otras cosas, es por eso que se sigue considerando una pseudociencia. Si vos te metes en Wikipedia, pones ufología, va a decir una pseudociencia. Bueno, sí, en realidad es porque no se puede replicar, es muy difícil estudiar científicamente el fenómeno OVNI, no significa que no exista, ¿no? Entonces, la mayor parte de los informes no puede ser considerada conocimiento objetivo científico, y ello ocurre porque en ufología no puede aplicarse la postura empirista. La pretendida ufología científica nació de este modo con una grave deformación que inmediatamente la hizo moribunda. 3. La ufología racional, que era la propuesta nuestra en aquella época, tiene una visión global totalizadora enmarcada en una epistemología más cercana al llamado paradigma emergente. Especula con las informaciones que posee el fenómeno de forma intuitiva, alejándose de los amantes de la hipótesis extraterrestre, tanto como de los escépticos, o negadores, como quieran llamarle, los psicologistas y los explicacionistas que niegan directamente el fenómeno. Vamos a la próxima. Bueno, considera que se está en presencia de un fenómeno único y original, plagado de subjetividades, como son los testimonios y las propias investigaciones de los ufólogos, que en cierto modo pasan a formar también parte del objeto de estudio. La ufología ingenua era acompañada por platos voladores en la posguerra, la ufología científica por ovnis y la ufología racional por EBIS, acá le puse onírico-cuánticos. Nosotros propusimos estímulos visuales indeterminados, EBIS. El fenómeno es inherente al hombre, es un aspecto indeterminado de nuestra realidad. Ovnis y extraterrestres son dos ideas cargadas de significaciones con un concreto origen histórico-cultural, como ya lo hemos visto antes, que se han convertido en obstáculos epistemológicos para el avance de la ufología como disciplina. Los testigos son protagonistas de sucesos donde perciben estímulos visuales indeterminados y el verdadero fenómeno o desencadenante es inaccesible dado su fugacidad y dado el único nexo irrepetible y subjetivo que nos une a aquel que es el testigo. Solo tenemos narraciones. Vamos a la próxima. Y ahí aparece el doctor Juan Acevedo Peinado, que lo vamos a tener el viernes que viene en el programa La Grieta del Increado. Ya que está, anótenlo, suscríbanse. Tenemos un canal de YouTube también. Nosotros también somos youtubers, ¿por qué no? Y tenemos un canal que se llama La Grieta de lo Increado. Entonces, ahí se suscriben, ponen la campanita, ya está. Todos los viernes estamos de 19 a 21 horas y lo vamos a tener a Juan Acevedo el viernes que viene. Perdón, a 20 horas, sí, es verdad, una hora, gracias Lorena. Bueno, dice Acevedo, dentro de la ufología racional puede articularse una hipótesis enmarcada en el paradigma holográfico que se ha denominado DAT. DAT refiere a un sistema mayor que la fenomenología que llamamos OVNI. Es un sistema informacional, es metamórfico porque cambia su forma de acuerdo a la subjetividad que los observa. Un guaraní va a observar un bombero y un occidental va a observar un extraterrestre. Simbiótico porque se apoya mutuamente con fenómenos considerados ovni, mitológicos, religiosos. Es polifacético por presentar aspectos aparentemente diferentes. Y es mimético por ocultar su verdadera naturaleza con las características anteriores. Bueno, vamos a pasar porque es muy complejo esto. Pero DAT es el aquello, y no solamente se postula como bueno, una psique profunda o una conciencia planetaria, como quieran llamarle, sino que también Acevedo la postuló como, ¿se acuerdan? El viejo Freud que decía que teníamos, nuestra psique se dividía en el yo, el ello y el super yo. Bueno, se le agrega un nuevo componente a la estructura de la psique de Freud con
el yo, el ello, el super yo y el aquello, el that, ¿no? Que está en interacción con la cultura humana y que, como decíamos antes, irrumpe cuando that quiere, no cuando nosotros queremos. Bueno, esto aparece, esta idea es absurda, es una idea que se le ocurrió a Acevedo. En realidad Acevedo la tuvo como una revelación, ya lo van a ver en el programa lo que él tenga para contar. No se lo voy a contar a ustedes ahora cómo fue que surgió la teoría, pero no parece tan absurdo desde el punto de vista que hay otros grandes autores que han hablado de algo parecido, algo similar. Por ejemplo, inconsciente colectivo, dijo Jung, espacio psicoide, Grof, otro gran psicólogo transpersonal, acuñó el término reino de lo transpersonal. Por eso yo en el libro a todos se lo firmo y le pongo con un abrazo transpersonal y te firmo el libro. El espacio imaginal, dijo Enrique Orbán, el anima mundi, decían los antiguos griegos, que eran muy sabios, ¿no? Y los antiguos romanos también, el alma del mundo, el mundo, el planeta tiene esencia, tiene alma, tiene conciencia, si se quiere, ¿no? Bueno, el mana, el wuchi, los pueblos originarios tienen varias categorías similares. Por ejemplo, Nehuen. Nehuen es un nombre increíble, ¿no? Nehuen se traduce como la fuerza, pero es mucho más que la fuerza, es un concepto espiritual que todo lo permea, que está en todos lados, ¿no? Es como en la película Avatar, está, digamos, permea, digamos, todo el planeta, sería la conciencia planetaria que adopta también sus interacciones a través de encuentros extraordinarios muchas veces, que si vos le preguntas a un mapuche te va a decir, eso es un encuentro extraterrestre, no, es el Nehuen, ¿no? Te va a decir. Bueno, pasamos a la otra. Entonces, básicamente, hubo este ufólogo que lo quiero mucho, chileno, Sergio Sánchez, que fue el primero que hizo una reseña de mi libro, allá lejos y hace tiempo, en el año 2002. Dijo lo que a él le pareció cuando leyó el libro. Después me gustaría que ustedes me hagan sus propios comentarios. O que me digan, mira, no entendí nada. En primer lugar, decía Sergio, este libro se ascribe a la antropología de la conciencia, obvio, y en todo caso, no a la ufología tal como ustedes la conocen, como la pro-extraterrestre, ¿no? Sino a lo que podríamos llamar una transufología. Y acá les tiro algunos nombres y después ustedes los anotan y los googlean, porque vamos a estar explicando quiénes son esta gente, pero Dennis Stillings, Michael Grosso, Peter Bogdanovich, Karl Raschke, Tony Nugent, Alvin Lawson, Michael Persinger, y hoy en día incluso todos estos son historiadores de religiones, folcloristas, gente de las humanidades como yo. Pero ahora tenemos mucha gente que también está, podemos decir, está en el mismo palo y que son neurocientíficos, increíbles, o sea, son biólogos, como por ejemplo el médico, no me salía hoy, te lo mencioné, Gary Nolan, ¿no? Están investigando los experimentadores, la gente que tiene experiencias, ovni, y después le pasan cosas, podemos llamarle paranormales, y a veces le pasa toda la vida, no se la puede explicar. Es como que algo de ese fenómeno se llevan a su casa y empiezan a aparecer cosas extrañas en su propio hogar, con su familia, etcétera, etcétera. Se está investigando el cerebro de esta gente y se descubrió que todos ellos tienen una cosa muy interesante y que parece que está ahí en una cosa que se llama el putamen y demás, no viene a caso, y que tendría que ver también con la dimetiltriptamina, que es una sustancia que por supuesto está en la ayahuasca y muy parecida también en los hongos de psilocibina y demás. O sea, la sustancia que nos lleva hacia otros mundos, hacia estados ampliados de la conciencia. Segundo, hay una crítica del paradigma occidental moderno. Sí, basta de positivismo. A mis alumnos les enseño todo el tiempo en contra del basta. Alguna vez tenemos que pasar a un nuevo paradigma, basta de positivismo y de materialismo. Y tres, la idea de una conciencia planetaria, como la llamaba Juan Acevedo, that, el aquello, pero también podemos decir anima mundi, supermente, psique objetiva, inconsciente colectivo, reino transpersonal, Gucci, como decían los chinos, Orenda, Nehuen, los mapuches, Jusek, los Wichí, también del norte argentino, Nahual, los mexicanos, entre otros. Finalmente, creo que la conclusión final de mi libro, y les agradezco mucho la paciencia que me han tenido, y que incluso lo vamos a ver,
creo que lo dicen también los cuadros de Nehuen y todos aquellos que participaron esta noche, que también ha sido un placer enorme conocerlos. Los ovnis son el propio hombre hablándose a sí mismo. Los ovnis en realidad nos están indicando una dirección, una guía. ¿Vieron como en la imagen esa del burro que le ponen la zanahoria por delante y el pobre burrito quiere comer pero no llega nunca? ¿Qué es esa zanahoria? Es lo trascendente. Nos apunta hacia lo trascendente. Porque nuestra sociedad es inmanente, es una sociedad capitalista, materialista, positivista, que necesita recuperar imperiosamente el espíritu que ha sido degradado, el espíritu que ha sido, digamos, arrinconado por justamente el paradigma occidental de la modernidad. Entonces el hombre, perdón, los ovnis son, no son extraterrestres, son el propio hombre hablándose y transmitiéndose un mensaje a sí mismo. Y ese mensaje apunta, como vemos en esa imagen, siempre el arte, Nehuen, dice más que mil palabras, ¿no? Fíjate lo que dice esa imagen. Apunta hacia lo trascendente. Muchísimas gracias. Gracias.